Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de fin de semana. Aquí resumiéndole todo lo que pasó en estos días para que tengas tu fin de semana feliz y contento. Vamos a empezar entonces con el chisme, agradeciéndole siempre a toda la gente que sigue acá apoyándome. Yo sé que están muy ocupados haciendo otra cosa, que les llega el chisme al otro día, que no les llega la campanita, yo comprendo chicos. Igual acuérdense que siempre subo chisme, así que vengan a ver mi canal porque aquí va a haber chisme. Se dice que hay un multiuniverso de estas cuentas, o sea, todas estas cuentas de Katia, César y Fraga se relacionan en estos TikToks. Katia dice, cuando se caían mal y ahora son muy amigos. César, cuando el que creen que me caía mal se hace mi amigo. Y Fraga, cuando el que te bajó a la novia se hace tu amigo en la peda. Bueno, el que queda peor acá es Fraga, pobrecito amigo, ¿siempre te hace lo mismo o qué? Otras que se pelearon fue la Abigail con su amiga, ¿se acuerdan? La que siempre se vestían igualitas, se hacían parecer a la Dome y estaban juntitas siempre para siempre, bueno, ellas. Melanie dice, mis únicas amigas que tenía en TikTok ignoraron nuestro team e hicieron otro sin mí. Entonces acá me dicen que es para Abigail y me fui a ver rápidamente qué había puesto Abigail. Siempre somos las malas en un cuento mal contado. Y por acá le ponen, no se abandona a las amigas. Ella te brindó la mano desde que te criticaban antes de que se te subiera la fama. Ay, pobre, la dejó. A la amiga Fer Durán le preguntaron por Said. ¿Se acuerdan que el Rod se fue de boca diciendo que ya no estaban? Pues le preguntaron. ¿Fer está soltera? ¿Qué tal para el tatuaje que tienes con Said, no? Me gusta mucho, de hecho. Además, no se pudo omitir la pregunta del beso con el Rod, pero, o sea, no fue ahorita. Hace mucho. Y fue de Amixes. Y también sí colaboraría con Ian Fair. ¿Colaborarías con Ian Fair? Ya, de hecho, una vez colaboré con ella. Y sí, volveré a colaborar. Es muy linda. Bueno, me imagino que fue en la temporada que también colaboró con Carol, ¿se acuerdan? Nos hemos quedado con la boca abierta porque Mariana le hizo el trend este de tu sonrisa, tu carita, tus manitas y todo eso al YOLO, obvio. Ya bueno, era de suponerse. Pero la cosa es que en la descripción decía, te amo. Entonces todo el mundo, YOLORiana, sí. Al parecer a Samuel y a Ostep no le ha caído la crítica. Todos esos chats que han salido a la luz no les interesa porque ellos siguen juntos. Es más, están colaborando en la casa Thriller con Fernanda y con las otras chicas. O sea, ellos están bien. Pero acá el chico Luis Alavé ya reaccionó a lo que dijo el otro muchacho, donde Samuel le pedía cosas más íntimas, y da su opinión. No sé si ya se enteraron, probablemente no, así que vengo a decírselos. Salió un nuevo caso, pero mágicamente al chico le quitaron su cuenta. Aquí podemos ver cómo le pide que no tome screenshot a la conversación. Yo ya hablé con el chico y me cuenta exactamente lo mismo. Que le contestó porque le dio intriga que era una cuenta verificada. Después de que haya pedido ver del chico, esta persona se indignó y se lo hizo saber. O sea, el chico está decidido a que Samuel diga algo. Se ha ido con todo y sigue firme en su opinión. No la ha cambiado, ¿ah? ¿Eh? A pesar de todo el hate que le ha llegado. Samuel y Ostep, ¿no van a decir nada en serio? Vamos con el Augusto. El amigo Augusto pues ya está otra vez con su pelirroja, la Nicole. Pone que está con mis chiquis. Ya hacen hasta TikToks, pero esos ya amorosos, con miraditas, con las manitas agarradas, así. Y ya dan a entender que están en otra cosa. Porque a mí no me va a engañar, esto que pasa al final de este TikTok es un beso. De todas maneras, va a estar bastante divertido porque la chica ha dicho que se va a quedar como un mes y quién sabe más en Los Ángeles. Al Stevex le preguntan cómo te cae la Obis y él dice que le cae mal. Ya, basta. A mí ella me cae mal, pero mal. Payasito, ya leyeron lo que decía atrás, no, que no le cae mal, obviamente, está divirtiéndose con la gente. Y con esto pasamos a la sección, ¡ay, chile sí! Porque la Fer le andaba comentando al Stevex, ¿no? Me dejas loquis. Bueno, ahí también se metió Kuno, le decía lo máximo, ese Kuno quiere estar en todas. En todos los que están en tendencia, ahí está el Kuno, vivazo, ¿no? Luego la Fer le seguía diciendo Bobbies con vestido superior. La Melipando también, porque colocaron un video donde decían, ¿cómo no vamos a envidiar a Volti?
por todos los personajes que tiene detrás. O sea, está Augusto, está Rod, está Milipanda, Yeye. O sea, todos los conocidos tienen que ver con Bolt. Entonces, por eso la gente lo envidia. O eso dieron a entender en ese video. En ese video, Milipanda pone: ya casi conoce a su futuro padre. Y siendo ella amiga de Fer, entonces decimos: ah, ahí sí hay algo, ¿no? Porque si Milipanda está diciendo eso. Augusto también se metió en este TikTok, pero lo borró rapidín. Salió fachero como el padre, pero rapidín lo borró porque si no lo mataban. Ya lo habían matado y por eso lo borró, mejor dicho. Y la Milipanda seguía, ¿no? Ahí con el Stevex, dándole like a los comentarios que decían: y el futuro papá Stevex. Pero no solamente le da ánimos con el Stevex, porque la Milipanda es muy buena amiga, que también le da ánimos cuando se besa con otro chico. ¿Quién no quiere una amiga como la Milipanda que te esté ahí echando las porras en tremendo besote? Sí, todos quedaron sorprendidos, todos dijeron: ¿cómo? ¿Esa no es la Fer? Pero sí, sí, es la Fer, amigos. El chico acá, bueno, en esta foto no se le ve muy bien porque ya está, ¿no?, de madrugada, cansado, un poco tomado, imagino. No da su mejor versión, la verdad. La Fer se le ve bien, pero al chico no. No lo llegaron a capturar bien. Igual, el chico está guapote, aunque no lo crean. Este se llama Gage Bills. Ellos se siguen ya en Instagram y tiene millones de seguidores en TikTok. Pa' que vean. Pero la Milipanda no solamente le echa porras con el chico, también le ayuda a hacer videollamada con el Rod Contreras, aunque este no contestó, seguro estaba durmiendo. No. ¿Qué hablo? ¿Qué durmiendo? No, estaba en otra fiesta, seguro. Qué buena amiga la Milipanda. Ahora entiendo los tweets de Fer. Disfrutaré mi último finde en LA. Hoy llamo borracho a mi futuro novio. Pues sí, son las dos cosas. O no, vamos a verlo de nuevo porque, para que nos quede claro. Pues sí, hizo las dos cosas, está disfrutando de su vida. Como diría el Rod, viviendo la vida loca. ¿Qué está pasando realmente? Y por otro lado, pues, puso este TikTok donde decía cuerpo falso. Entonces yo pregunté: ¿para quién podría ser? ¿Por qué dice eso? Y bueno, por ahí me comentaron de que es para que TikTok no le borre el videíto. Y también me comentaron otros que es para la Nicole. Porque como andan comparándola hasta en los live, amigo, ahora dicen que Nicole se copia de Fer haciendo live. Entonces acá yo voy a poner los dos lives que hicieron últimamente, en las últimas horas. Y pues lo que hacen igual es maquillarse y bailar. Pero todos los TikTokers hacen lo mismo. En mi humilde opinión, no veo que le copie una a la otra, pero los comentarios de ese video, especialmente el de Nicole, este que está de blanco, están que dicen que igualito el perfume, que igualita la voz, que igualita la risa, que igualito la forma de bailar, que pide la misma música. Pero ya con esto de que Fer está por otro lado haciendo su vida y Augusto haciendo su vida también con Nicole, ya me imagino que se acabó el problema, se acabaron las indirectas de a cada uno en su mundo. Y hablando del live, pues el Rod Contreras estuvo en el live de la Fer. Estuvo diciendo que se bañe. Obvio que se bañó, mano. ¿Cómo no se va a bañar si va a salir a juerguear? Báñate primero, le pone. Y él le dice: yo tampoco me he bañado. Ay, el Rod, báñate, mano, báñate. Y no solamente le comenta ahí, también le comenta en sus fotos. ¿Cuántos tatuajes tienes? Le dice que los vas a contar, mano, ¿o qué? Pasamos a la sección ¿qué lo voy a extrañar? Bueno, el Rod Contreras dicen que le trae ganas a nuestra amiga Carol. Bueno, no sé, Carol lo mira más con amor y ternura, creo yo. No sé, me imagino, yo lo veo así, hermanos. Yo veo que sí lo vea con amor. Yo veo que lo mira con amor y ternura. Y quedé sorprendida porque vi que Rod le respondió a Augusto, el perseguidor favorito de TikTok. O sea, yo creo que él no se dio cuenta quién era él, ¿no? Quiero creer eso. ¿Cómo invitas a la gente a tener seguidores reales? Porque yo veo que, por ejemplo, yo he ido a muchos eventos donde hay gente que tiene millones de seguidores, pero no tiene la audiencia que tienes tú, el punch que tienes tú. Tú eres real, o sea, tú, a ti te ve la gente, te ven en millones de países. ¿Cómo generas eso? O sea, solamente es como que tienes que tener tu docencia, ser tú y nada más, ¿no? Sí, te lo estás haciendo es porque la gente está haciendo porque tiene tal. Entonces, a humildad más que nada. Yo tengo la fortuna de conocerlo desde hace mucho y la verdad siempre lo que admiro de ti, que así haya miles de personas, a todos les das una foto siempre con caras buenas. Y gracias por la entrevista, Dios te bendiga. Gracias. Me regalarías...
Bueno, la Dome recibió un comentario que prendió las redes y todo el mundo ya, Ferlipa está cerca, porque ella puso un borrador donde estaba con el cabello largo y Fernanda le puso déjatelo largo, como que le quedaba más bonito el largo, a gusto de Fernanda. Pero lamentablemente eso de Ferlipa pues se cayó, amigos, se cayó porque la Domelipa parece que ni siquiera un like, amigo, un like por lo menos, pues, no le puso, la Fer tuvo que borrar el comentario y ya no estaba más. Así que no se ilusionen, hasta la próxima. La Dome estará operada, no operada, se quitó la papada. Por ahí dicen que es la muela del juicio, pero yo no sé si ustedes, pero yo sí me he quitado la muela del juicio y varios de mis amigos también. Jamás en la vida nos hemos puesto una faja en la cara. Igual, no creo que estén operando porque ella no tiene papada. Yo nunca le he visto papada, por si acaso. La Nacha, pues, andaba colaborando con la Divaza. Mientras tanto, a sus amigas del Keblex le preguntaron por qué no lo fue a ver si ya estaba en México. ¿Por qué no la visitó, manos? Ay, yo quiero aclarar esto. Ya no has visto a Kev. A ver, yo quería contarles eso. Nosotros nos vinimos de México unos días antes de que ellos llegaran, ¿cierto? Ellos llegaron como unos 5 días después a México. Él llegó a Cancún, nosotros teníamos que venirnos porque sí o sí teníamos que hacer cosas acá en Colombia de la DIAN. O sea, era como una obligación que teníamos que venir a hacer. Vinimos, vacacionamos, mi hermana superó, Pasó lo que te quedó, que está enfermito. No indica que, o sea, que el hecho de que no estemos allá no indica que no hemos estado con él literal hablando todos los días, escribiéndole, súper normal, súper bien. No ha pasado, no lo hemos visto porque él hace sus cosas y nosotros tenemos que hacer acá más cosas. Pero el resto bien, ¿cierto? Sí. Normal, ahí lo saludamos y cosas así, tranqui. Y ya. Con esto pasamos a la sección Cuno Papi Cuno tupla. El Cuno, ya saben que está haciendo fiestas infantiles, así que lo pueden contratar para cualquier fiestita de sus chiquitos que tengan en casa. Porque esta Elsa no la vas a encontrar en ningún lado. Esta Elsa es única, manos, única. Es una Elsa celebrity. Aprovecha la oferta. Y bueno, él mismo también se burla de la situación porque todos lo hicieron, así que él no podía faltar. La Elsa después de la Elsa en el after party, ¿no? Por no decir más. Bueno, la cosa es que el Cuno estuvo muy hablador y voy a dar una conclusión al final de esto, pero escuchemos. Primero, nos dice que tuvo cosas, literal, cosillas con el Nahuel. O sea, sí hubo algo ahí, contacto físico fuerte. Besos, 6 meses. Y cuando llega Nahuel de Argentina a México, pues solamente a mí se me hizo agua el calzón. Porque yo siempre lo había querido conocer y ya saben que yo tuve un ship con él, llegó Samuel y pues me fui por Samuel y luego resultó que Samuel, pues como que, ajá. Entonces fue cuando llega Nahuel y lo primero que hice cuando llegó fue irlo a ver. Nos fuimos de acá, ajá, y pues pasó lo que tuvo que pasar, ¿no? O sea, dos personas que se sienten atraídas físicamente, pues pasó esto. Pero esa noche, yo literal, y él también, o sea, ambos tuvimos un acuerdo de que supuestamente íbamos a... Él ya había cortado con su pareja. Bueno, él me dijo a mí que había cortado con su pareja. Y yo quería cortar con la mía para estar con Abuel. Entonces yo le hablé a mi ex pareja y decirle, ¿sabes qué? Bye. Y me fui con Abuel. Después de estar con Abuel, al otro día me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a ir por Joaquín al aeropuerto. Y yo, ¿por? Y me dice, no, es que sigo con ella. Y yo, ¿por? Total, convivieron, se fueron. Yo la verdad me quedé como, pues, como con el perro sin las dos tortas. Entonces me quedé sin nadie. Y después, como 2 semanas después, estando Rod aquí ya conmigo, nos tocó volvernos a topar con Abuel. Y pasó lo que tuvo que pasar otra vez con Abuel, porque pues obviamente ya con las copitas de más pasaron muchas cosas y seguía con Joaquina. Y yo así como de, yo no sabía, o sea, yo la verdad yo no tengo nada en contra de Joaquina. De hecho yo he visto a Joaquina y lo que quiero que sepas es que yo no tengo nada en contra de ella. El problema es este hombre. Entonces sí, cuando yo me enteré que seguía, porque ese día no estaba Joaquina, nada más estaba él. Cuando yo me enteré que seguía con él, yo de verdad me enojé mucho, porque pues a mí me habían puesto, me habían sido infiel. Entonces por eso dije, no me gustaría que me hicieran lo que me gustaría hacer. No, y encima no había terminado con la novia, o sea, fue la otra engañada, terminó. Fuiste la tercera, amigo. Fuiste la tercera en discordia. Luego le preguntan por las fotitos que se tomó con JJ. ¿Se acuerdan cuando estuvo en los premios y se abrazaron? Y era así como que, ¿qué pasa? Esa es hipocresía pura. Cuando yo llego a donde me iban a tomar las fotos, me dicen, las fotos van a ser con Jimena. A lo que yo dije, no. O sea, no tenemos ningún tipo de relación, entonces yo no quería. Pero estaba literal toda la producción, todos los fotógrafos ya me la habían puesto junto a mí. Entonces yo tuve que ser honestamente profesional y continuar con esto de las fotos. Yo me puse al lado de ella y empezaron a tomar las fotos, a lo que obviamente se veía la incomodidad de los dos. Y yo traía un tacón de este tamaño
Entonces Jimena pues es una persona chiquita, entonces pues se veía, o sea, de mi rodilla para abajo se veía muy chiquita, entonces no me gustaba a mí eso, entonces por eso fue que yo tomé la decisión de abrazarla, porque la verdad es que también Jimena para mí es una de las personas que más he querido, que más he apoyado, que más feliz me ha hecho, pero también la persona que más me ha lastimado, más me ha traicionado y más me ha dañado, que me ha roto el corazón de esa manera. Yo sí le quiero pedir perdón públicamente a Jimena por los comentarios que yo he hecho. La verdad es que sí, como les digo, sí tengo muchos sentimientos encontrados y no está bien estar atacando a una persona que en el momento sí amé. Y al final le pido disculpas, pero sí fue hipócrita, pues, uno. Así como cuando te preguntan por qué ahora te hablas con los Martínez, eso también es hipocresía, si antes los odiabas. Pues yo ya había dicho que cuando yo hablé mal de los Martínez fue porque hubo ahí un teléfono descompuesto que me decía a mí unas cosas y a los Martínez otra. Y cuando este teléfono descompuesto lo tiramos a la basura y decidimos tomar nuestros celulares para comunicarnos, nos dimos cuenta de todas estas como malas situaciones que ni siquiera nosotros estamos enterados. O sea, pasaba que cuando ellos llegaron aquí a México, a mí una personita me dijo que ellos no querían colaborar conmigo, que porque aparentemente tenían miedo a que yo les fuera a tirar la onda, o sea, que eran como medio homofóbicos, pero que medio es que no. Y yo por eso me molesté mucho, porque dije, o sea, si yo tenía días hablando con Iván de que, hey, vamos a colaborar así, llegan y dicen eso, y luego ellos le dijeron que no, que porque no tenía yo tiempo para estar colaborando con ellos y que no sé qué, cuando en realidad, o sea, yo nunca dije eso. Entonces nos dimos cuenta que fue esta personita que está en medio, cuando esta personita se fue, nos dimos cuenta que había muchos malentendidos de los que ni siquiera estamos enterados. Lo hablamos. Y la pregunta que no puede faltar es ¿por qué dejó de seguir a su amigo Rod? Bueno, Rod ya dijo, ¿no? Que Kuno habló mal de Rod. A veces chocamos, a veces de repente es como que es una amistad, relación tóxica, pero solamente estamos viendo la vida. Yo lo amo, lo quiero bastante. Es una de las personas más lindas de mi vida. Y mi conclusión en todo esto es, ¿con quién no se ha peleado Kuno? Con todo el mundo se ha peleado, con todo el mundo se ha alejado. Hasta de sus propios amigos en algún momento ha tenido una riña, se han alejado y han vuelto a ser amigos. ¡Qué bárbaro, Kuno! ¡Qué bárbaro! Pasamos a la sección privé. Quédate aquí para ver a privé. Al parecer, Jan fue estafado, amigos. Engañados, yo les cuento. El animador al que le mandé a hacer todos mis emotes, alertas, banners y todo el diseño en general de mi canal de Twitch, hace un mes que aparte me pidió la mitad del dinero adelantado, no me volvió a contestar. Uy, qué fuerte. ¿Puede etiquetar al estafador?, dice Darian. Me da coraje porque Jancito estaba súper emocionado por empezar a transmitir lo antes posible, haciendo diseños bonitos para ustedes. Y el güey está haciéndose lo más güey. Amigos, acá se puede denunciar esto porque es una falta de profesionalismo mal. Literal, debería poner el nombre. Puede hacerle mal trabajo cualquiera. Yo voto porque ponga el nombre y lo etiquete, para ver si así aprende a cumplir. Por su parte, Libardo se va a hacer un tatuaje y parece que es enorme. Hola, ¿cómo están? Oigan, en ese momento voy camino a tatuarme. Hola, buenas noches. Bueno, pues les cuento que hoy no se pudo terminar el tatuaje en la primera sesión porque sí está bastante grande. Y bueno, sí, al parecer sí era bien grande porque ni siquiera lo pudieron terminar. Ah, es que debe doler eso. Cuando es grande es por partes, se hace en días, creo. Aparte que tienen que retocarlo después. ¡Ay, no! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y Naim, pues, se anda haciendo fotitos y le dicen, oye, Naim, ya pues, ¿para cuándo la música? Estás que dices que vas a hacer música, música. ¡Ya saca nuevo tema! Están presionándolo al Naim. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Gracias a la gente que comenta en mi TikTok, en mi Instagram, Chismesumo. Vayan a seguirme. Me ayudan a llegar a los 1000, por favor. Instagram, Chismesumo, se llama Chismesumo. Está fácil de escribir. Al buscador, Chismesumo, y ya está. Apóyenme, chicos, apóyenme. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.